encontramos con el alcalde de Palazuelos, Jesús Nieto. Una persona vinculada al mundo de la política prácticamente desde el pasado mes de junio. ¿Cómo está viviendo el alcalde de Palazuelos estos primeros meses? La situación, como bien has dicho, es complicada. De todos he sabido que este ayuntamiento tiene una deuda generada de los anteriores años, pues que puede llegar casi hasta tres veces su presupuesto. Vamos a hacer un presupuesto realista, vamos a hacer un presupuesto en el cual aparezcan realmente los ingresos reales y con ello los gastos reales. Es una localidad que se caracteriza por eso, por tener varios núcleos. Y desde la agrupación vecinal de Robledo denuncian el olvido, entre comillas, que ha sufrido este núcleo en los últimos años. Yo no creo que sea verdad. Que siempre se puede hacer más en todos los sitios, seguro que sí, pero que estén en el olvido, no. Es difícil llegar a todos los núcleos, ¿no? Y más en un municipio tan, tan disperso y con tantas necesidades. Pues sí, realmente es difícil. Es difícil y sobre todo cuando nosotros tenemos ahora mismo 6 empleados en la calle, tenemos 6. Uh-huh. Es decir, 6 empleados que tienen que llegar a todos y cada uno de los diferentes núcleos urbanos que engloban en ellos. Palazuelos además es un municipio reivindicativo, participativo, bueno, tanto en la calle, cualquier problema que hay salen a manifestarse los vecinos o incluso dentro del propio ayuntamiento. Me imagino que será muy difícil consensuar iniciativas, proyectos, con tantos grupos, ¿no?, dentro del ayuntamiento. Mucha diversidad de ideas, quizá hay esa idea de que al estar englobados diferentes núcleos urbanos, lo que hemos hablado antes, que si a unos les tiene más en cuenta que otros, y aparecen en agrupaciones vecinales específicas de unas zonas, ¿no?, en defensa de esa zona. Yo entiendo que en la vida hay que sumar, ¿no?, y hay que buscar la colaboración de todos e intentar que todo el mundo eche una mano. Lo que les pedí a los corporativos es que estábamos allí porque nos había votado la gente, que éramos de 5 grupos políticos y que cada uno había una gran diversidad, pero lo que les pedí fue sobre todo buen hacer, colaboración y sobre todo un saber estar de cara a los medios que convirtieran a este municipio en un ejemplo, ¿no?